Radio 13 Televisión con André Marín, editorial. Amigos de Radio 13, un placer saludarles. Primera lista de convocados de José Manuel "El Chepo" de la Torre. Podríamos decir que ha revolucionado en cierta forma el Chepo, pues a lo que estamos acostumbrados a ver en selección nacional en los últimos tiempos. Talavera, arquero de Toluca, es una sorpresa. Me parece justo que Ciña regrese al equipo nacional. Sorpresa lo de Juan Carlos Cacho. Sorpresa lo de Aldo de Nigris. Pero estamos hablando de gente que en la cancha se ha ganado esa convocatoria. Yo solamente le tengo un pero al Chepo. Y esperemos que en los próximos días este asunto se resuelva, porque me parece que el chico ha hecho muchos méritos como para estar en la selección absoluta. Y me refiero a Cristian "El Hobbit" Bermúdez, este pequeñito delantero del Atlante. Me parece que anda en un momento inmejorable, que es un demonio dentro de la cancha, que es muy hábil, que tiene una gran mentalidad, que juega bien al fútbol, y me parece que merecería un llamado a selección mexicana. En general, podemos hablar de una buena convocatoria del Chepo. Todo lo han hecho bien, han sido muy políticos, han hecho buenas ruedas de prensa, han visitado los estadios, han ido a ver partidos. Ahora viene lo más importante, que el equipo juegue bien y que el Chepo entregue resultados. Soy André Marín, saludos, muchas gracias.